Qué auténtica maravilla, ¿verdad? Qué auténtica maravilla esto, cómo han configurado esto la gente de Manjaro. ¿Qué tal, chavalería? ¿Cuándo será mía? Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de Yoyo Fernández. Yoyo308 en Twitter, seguidme, ya sabéis que siempre pongo cosas interesantes. No hablo de política en Twitter, ni de religión, ni de fútbol, porque esas cosas ya sabéis que no traen nada bueno hablar de ellas. Y bueno, que aquí estoy en Genome, en Manjaro Genome, como bien veis aquí. Que por cierto, mirad qué bonito han configurado la terminal de intérprete de comandos ZSH, creo que es, ¿no? ZSH, efectivamente. Qué bonito lo ha configurado la gente de Genome. Por Dios, oh my god. Fijaros que, y bueno, han conseguido. Con lo feo que era el hardware de Genome, perdón, de Genome, de Manjaro antiguamente, antiguamente, que no había por dónde cogerlo en el sentido nuestro de español de España, evidentemente. Y ahora han adaptado el tema AR, etcétera, que se ve la compenetración de los colores, los bordes, etcétera. Fantástico. Y esta marquita verde aquí, tal igual. Y bueno, y fijaros que han puesto el logo de, en la terminal, el logo de Manjaro y luego la casita de nuestra home. ¿Eh? Qué maravilla, por favor. ¿Quién se ha currado el ZSH este? Por favor, este que dale un premio. Bueno, ¿qué tal, chavalería? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos de vosotros me habéis pedido, o me habéis preguntado, mejor dicho, que si se podía instalar PyWare en otras distros. Porque ahora me habéis mucho con PyWare, PyCamp, Fedora, PyWare, Fedora, PyWare. Que yo he estado usando Fedora por el tema de que ya trae PyWare integrado y configurado por defecto, mayormente por flojo, por no hacerlo en otra distro, ¿no? Aparte, bueno, de que también Fedora una buena distro, ¿no? Pero que sí, os comento que sí, que se puede poner PyWare en otra distribución Linux, ¿no? Está en repositorios de prácticamente toda distribución Linux que se precie, moderna. Lo que pasa es que en algunas más antiguillas vendrán unos paquetes más antiguillos y PyWare hay que instalarlo y configurarlo para que sea el server de audio por defecto, y eso hay que hacerlo en Fedora bien hecho, pero en otra distro hay que hacerlo, porque PyWare ya sabéis que comunica, PyWare que maneja, que emula Jack, etcétera. Entonces cuando tú abres una aplicación, por ejemplo, con Jack, pues es PyWare quien lo está haciendo, ¿no? Pulse audio, alza, todo esto. Que dentro de aquí poco tiempo, cuando ya PyWare, que está empezando, que todavía le queda un camino largo y un camino, yo creo que bastante exitoso, por lo que estamos viendo, por las primeras opciones que estamos viendo, es un auténtico. Ya os digo yo que es como el Core Audio de MacOS, que es una auténtica maravilla. Estamos delante de un server de audio profesional, porque antiguamente, para hacer funcionar Jack, Alza y Pulse Audio al mismo tiempo, los desarrolladores tenían que hacer brujería cuando serán mías. Y ahora esta aplicación o esta tarjeta de audio no va con Pulse Audio, la otra con Alza no sé qué, no funciona, la otra con ya no sé cuánto. Y durante muchos años hemos estado conviviendo y seguimos, de hecho, con Alza, Jack y Pulse Audio. Y ahora ha llegado PyWare, que viene de la mano de Reja de Genome. Y además el desarrollo está hecho aquí en Andalucía, en Cádiz o Huelva, no sé si es Cádiz o Huelva, creo que Cádiz. El desarrollador principal aunque es extranjero, vive aquí en España, en Andalucía, cuando será mía, como yo, soy andaluz, aquí, como veis. Pues yo creo que estamos delante del primer server de audio profesional para Linux, pero profesional que, aparte de que funciona como profesional, para la gente profesional que también lo pueda manejar a alguien de la calle, ¿eh? Como yo, como tú, como tu vecino, como tu cuñado de Real Madrid. Y bueno, a raíz de que me habéis preguntado mucho, bueno, PyWare en mi distro, no hace falta que os vengáis todo a Fedora. Se puede hacer en otras distros. Y hoy os vengo a explicar cómo tener PyWare por defecto, cómo instalar y cómo tener PyWare por defecto en Manjaro, que es una grandísima distribución. Y bueno, yo no tenía ninguna Manjaro instalada. Tenía los dos PC grandes de escritorio con Fedora, los dos, ambos. Digo, bueno, en vez de hacerle una máquina virtual, como tengo dos Fedoras, dos PC de Fedoras, quito en el Lenovo, que este es el Lenovo, el pequeñito.
quito la Fedora del Lenovo y pongo Manjaro Genome, que también me gusta. Manjaro, por supuesto, me gusta. Y aunque tenga TAS 38 todavía, tiene aplicaciones de Genome 40, pero la base es TAS 38 todavía. ¿Veis aquí todavía que esto está aquí en el lateral? No es horizontal. Bueno, entonces os voy a explicar, ojo, cuidado, os voy a explicar cómo instalar y poner PyWare por defecto en Fedora. En Manjaro, con leña, que me equivoco, en Manjaro. Y ya os digo que es muy fácil, más fácil que en Fedora. Yo no lo he hecho en Fedora, lo ha hecho los desarrolladores. Pero es muy fácil en Manjaro y en Arch. Y basadas Arch Linux, Manjaro, Endeavor, no sé cuántas más hay basadas en Arch, etcétera, ¿no? Así que unos segundillos de música mientras que bebo café y vamos al lío. Ay, señor, llévame pronto. Bueno, Manjaro Genome. Aquí estamos, me encanta. Y creo que la voy a dejar fija porque para qué tener dos Fedoras repetidas, ¿no? Con tener una Fedora basta, ¿no? Creo que la voy a dejar fija. Es que yo tengo... Mi historia con Manjaro se retoma muchísimos años. Yo empecé Manjaro desde que Manjaro empezó. Incluso llegué a colaborar con ella. Con las traducciones, que es algo que siempre digo presumir, pero yo en las primeras Manjaro que se instalaban como Arch Linux en modo de texto, yo colaboraba con el boot de inicio, yo ayudaba a las traducciones, ojo, cuidado. Bueno, tenemos Manjaro Genome, bajada desde la web de manjaro.org, os vais a trae Manjaro para acá. El ansia nos come, el ansia viva. Y bueno, Manjaro es una forma de como estar en Arch, porque ya no es Arch, ya no se basa en Arch, pero Manjaro tienes Pacman, tienes Aur, tienes PaMac, el gestor de paquetes de la GUI de, para Pacman, que la gente de Manjaro es una auténtica maravilla. Tienes la versión XFCE, que yo la he usado muchísimos años. Tienes la versión Plasma. Y tenéis la versión Genome, que es la que yo he instalado, la 21.0.2. Instalación de esta mañana. Es decir, que el tutorial va a ser sobre explicado sobre una instalación de esta mañana. Instalación limpia. Yo no tenía Jack antes configurado, como antiguamente yo ponía Jack, quitaba pulseado y pongo no. Es una instalación limpia de esta mañana, Manjaro, y eso es lo que vamos a ver. Así que venga, vamos a irnos a un blog muy famoso que me han recomendado, un blog de un compañero de Salmorejo. Bueno, vamos a irnos a mi blog. Y bueno, aquí ya lo he publicado. He publicado un tutorial como antiguamente, cuando yo tenía 20 años. Madre mía. ¿Cuánto tiempo hace que no hago tutoriales escritos? Oh my God, pero no me he podido resistir a hacer un vídeo sobre mi propio tutorial, evidentemente. Si no, entonces... Bueno, instalar y poner por defecto PyWare en Arch Linux, Manjaro y demás basadas. Así que venga, vamos al lío de Montepío. Vamos, que se van dos del día y el sol. Venga. Después de tal y cual. Bueno, esto no vamos a leerlo porque esto es lo que yo. En fin. Podéis entrar a salmorejogui.com. Es salmorejogui.com. Leña que me ha atragantado mejilla. Voy a beber otra vez café. Que por cierto, me ha llegado un paquete de Amazon. No sé dónde lo he puesto. Es un cinturón. No es todo tecnología. También hay que comprarse un cinturón para que los carzones no se te caigan abajo. Bueno. Salmorejogui.com. Instalar y poner por defecto PyWare en Arch Linux, Manjaro y demás. Distro basadas, ¿no? Le picáis aquí. Además dejaré el enlace en la cajita de descripción. El enlace a mi blog. Y bueno... Ay, por favor, perdona. Y bueno, pues os leáis todo esto porque para eso lo he escrito, leña. Bueno, voy a escribir aquí esto para que no lo leáis. Aquí cuento, pues bueno. El audio es muy prometedor. PyWare emula Jack siempre que se inicia un cliente Jack. No es necesario iniciar manualmente un servidor. Además, PyWare cambia automáticamente la tarjeta de sonido cuando se conecta en caliente. Esto es muy importante, en caliente, porque ya es como MacOS, por ejemplo. Tú enchufas una tarjeta de audio... y la reconoce el sistema en caliente. Ya no es como
Antes que tenías que enchufar la tarjeta de audio si tenía button power encendida, reiniciar la distro para que conectara. Esto ya en caliente, como macOS y como Windows, ¿no? Plug and play. Y le da el mismo nombre, que esa es la facilidad, ¿no? No hay que jugar con screen, pam, 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 pam. Bueno, aquí lo digo, hay que decir que mi instalación de PyWare está hecha sobre una instalación limpia y nueva de Manjaro. Que si tenemos una instalación previa con Jack y se ejecuta Jack al iniciar sesión, tenemos que asegurarnos de que no se ejecute, ¿no? Se tiene que ejecutar PyWare, que es el que emula a Jack. Ok, pues bueno. Ay, ¿cómo estoy? Perdón. Pues partiendo de que, ya sabéis, una instalación limpia de Manjaro Genome, lo primero que hay que hacer, primero que todo, eliminar Pulse Audio. A mí me ha dado un dolor de cabeza terrible Pulse Audio. No lo odio, pero tampoco lo quiero como amigo. Te quiero como amigo, no como amigo. No, pues, está bien, ¿no? Pero es que en Pulse Audio para lo que yo hago no me sirve. Y por eso siempre ponía Jack, un quebradero de cabeza tremendo Pulse Audio. Me ha roto muchos audios y me ha roto mucho vídeo Pulse Audio. Así que venga, fuera. Y en Manjaro, en Arch y basadas que usen Pacman, lo eliminamos con la opción menos RDD. Aquí veis que no se dibuja bien porque tengo que instalar los drivers Intel todavía que no lo he instalado. Aquí en Manjaro no, los puse y los quité para hacer una prueba para el glitch de cuando mueves las ventanas aquí en, pero no se lo he vuelto a instalar. Bueno, sudo pacman menos RDD Pulse Audio. Esto el RDD se usa pues para que solo se lleve Pulse Audio y no la dependencia, porque si usamos simplemente sudo pacman menos R Pulse Audio se lleva un chorrón de dependencias, se lleva media Manjaro. Así que RDD Pulse Audio. Elimina simplemente Pulse Audio y ya está. Y ahora instalamos los siguientes paquetes de PyWare que están en repositorio oficial de Manjaro, no tiene que ser nada. Y bueno, aquí ya tenéis sudo pacman-s o menos s PyWare y luego pues los todo lo referente a PyWare, los plugins, ¿no? PyWare Alza, PyWare Jack, PyWare Media, PyWare Media Session y PyWare Pulse. Esto simplemente tenéis que hacer así, copiar la línea completa, okay, hasta aquí está sudo, copiar y lo ponemos en vuestra terminal y pegar, ¿no? Y luego un paquete que no está en repositorio, está en AUR, el PyWare-Jack-Dropping, ¿no? Está en AUR, vamos por aquí, picamos en AUR, PyWare, ya, na, y lo instalamos con un helper. O lo instalamos en mi caso con un helper con Jai, ¿no? Que también deja un artículo aquí como poner Jai en Manjaro. Es muy fácil, sudo pacman-s Jai y ya está. En Manjaro viene en los repositorios, se puede instalar Jai, pero si está en Arch lo puede instalar de la propia GitHub. Yo lo copié las instrucciones de allí, pues si no vais a la propia GitHub y allí veis el tema Jai, las instrucciones claramente igual, ok, pues ya está. Pues bueno, ya que tengamos Jai, inclusive cuando instaláis Jai en Manjaro, sudo pacman-s Jai se integra si configuráis el PAMAC, el gráfico, que estaría por aquí. Vamos a ver. Este. Ay, señor, llévame pronto. Venga. Qué precioso, qué preciosidad de gestor este de paquetes. Junto con Synaptic, lo mejor que existe. Esto, pues ponéis, por ejemplo, aquí. PyWare y sale todas las cositas, ¿ves? PyWare Jack Dropping, aquí está. Si aquí en las preferencias de PAMAC, vamos a ver, taca, venga, ponéis AUR, activáis el soporteo. Yo lo tengo desactivado porque quiero instalar siempre desde terminal, pero lo activáis. Podéis instalar de forma gráfica en paquetes de AUR. Una vez que tengáis ya instalado, no hace falta hacerlo desde la terminal, ¿ok? A mí me encanta PAMAC, me encanta PAMAC. Pues bueno, seguimos. ¿Dónde está mi navegador Firefox? Me lo han quitado. Bueno, aquí está. Si queréis de la terminal, Jai-s PyWare-Jack-Dropping, ¿ok? Y seguir las instrucciones de Jai, si no, pom, 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 y listo. Y ya está. Y reiniciar, ojo, muy importante. Nos bastaría reiniciar, ¿ok? Cuando instalemos esto, instalemos PyWare Jack Dropping, reiniciar el sistema. Y ya simplemente nos bastaría, cuando será mía,
de seleccionar nuestra tarjeta de audio, nuestra mesa de mezclas o que sea USB, nuestra interfaz de audio USB o nuestra tarjeta de audio interna de la placa base, ¿no? Aquí en sonido, ¿ok? Pues simplemente ponemos, en mi caso tengo una Yamaha AG06 puesta, pues en salida, en mi caso la Yamaha, y en entrada, en mi caso la Yamaha AG06, AG03, la reconoce así. Y ya está, ya tenemos PyWare instalado y ya tenemos PyWare funcionando. Ya PyWare se encarga de comunicar, de emular a Pulse Audio, a Jack, a Alza. No hay que hacer nada. Y con esto, vamos a bajar un poquito la voz, que quizás la voz no la música. Y con esto ya tenemos el... Es decir, que PyWare no hay más que esto. Es esto simplemente. Ahora siéntete y llora. No, ahora qué diría que... Ahora, pues para la gente más quisquillosa del audio, como yo y como la gente que nos dedicamos a grabar podcast o grabar vídeos, etcétera, etcétera, pues nos gusta a veces emular, enrutar, hacer cosas virtuales con el audio, esto, mandarlo aquí, mandarlo allí, lo que he estado enseñando estos días en Fedora, ¿no? Pues entonces ya sí os recomiendo, si os dedicáis, si no hacéis eso, no tenéis que hacer nada más. Simplemente seleccionar vuestra tarjeta de audio, vuestra interfaz USB o vuestra mesa USB, seleccionarla ahí, ya está, y punto. Ahora... Si os dedicáis a esto y queráis enrutar audio de manera virtual, pues se puede hacer con Carla o con Kujak CTL, ¿no? Aquí tengo una captura de Carla, lo veis aquí perfectamente. Y Kujak CTL, lo tengo por aquí. Que también, a pesar, de ser herramientas para Jack, trabajan con PyWare. Ok, bueno. Pues simplemente sudo pacman-s, Carla y Kujak CTL. Y ya estaría. Y ya estaría. Por supuesto, pues simplemente nos quedaría, si te dedicas al tema este de enrutar audio, de todas estas cosas, ya os digo que esto no hace falta para un usuario normal y corriente, hijo temeroso de Dios. Es para gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Por ejemplo, simplemente nos bastaría abrir Carla, que la recomiendo sobre Kujak CTL, porque es más limpia, ¿no? Más, cabe más cosas, más intuitiva. Esto, veis aquí mi mesa, veis aquí el reproductor Firefox, que está, como está emitiendo música, está aquí presente. Aquí tenemos esto, lo que me da mucho coraje es que no siempre cuando lo abro me lo descoloca. Coloca, me lo descoloca y no me lo pone como yo lo dejo. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Esto es en tiempo real, esto no es una captura. Aquí veis... Y Logitech, que tiene micrófono integrado, lo reconoce. OBS, que está grabando en este momento, lo reconoce. Desde mi mesa Yamaha AG06 hacia OBS. Desde mi mesa Yamaha Capture hacia el OBS y el Firefox. Bueno, aquí tenéis Carla, que esto ya, digo que esto ya para la gente más quisquillosa, la gente que entiende más de estos temas, ¿no? Pues simplemente ya hacer lo que enseñan otros vídeos. En que queréis grabar aparte otra cosa, yo estoy grabando en OBS ahora mismo, ¿no? Pues en que queremos grabar, no sé, en Audacity o en Ozen Audio, vamos a probar un Ozen Audio, leñe, y ya está. Ozen, Ozen Audio, que está también AUR, en Yai-S Ozen Audio-Bin, y aquí tenemos Ozen Audio, ¿veis perfectamente? Pues bueno, pues si yo quisiera, ¿dónde está Ozen Audio Input? Aquí está, input. Si yo quisiera, veis que está conectado a mi mesa, a la Yamaha G06, para el momento que yo le dé Ozen Audio a grabar y ya está. En Ozen Audio simplemente hay que dejarlo como viene, ¿ok? Hay que dejarlo como viene. Preferencias, en general, en sonido pulse, y ya está. Como viene, ya está. Yo lo he puesto a 48.000 Hz, que yo trabajo siempre a 48.000 Hz. Y a 1024 muestras. Y ahora, si queremos mandar el audio del navegador mismamente, o de un reproductor de música, o del juego que estemos jugando en Steam, o nuestra charla en GC, cualquier cosa, a Ozen Audio, a Audacity, a Ardour, pues podemos hacerlo así. Si queremos tener varias cosas, enrutando el audio. Si queremos simplemente grabar Ozen Audio normal, no hace falta abrir Carla. Simplemente abriendo simplemente Ozen Audio, ya he repetido muchas veces simplemente, y darle a grabar y ya está. Pero bueno, para hacer estos inventos que quedan muy bien y quedamos como hackers, que entendemos de todo, luego mentira, pero bueno.
El navegador. Ay, perdón. El navegador Firefox está por aquí. ¿Dónde está Ocean Audio entrada? Input, aquí está. Como veis por aquí, izquierda y derecha, pues la FL, que sería canal izquierdo, a Ocean Audio aquí. Y FR, FR Davis, Sahara Night, Sahara, al derecho, la más antigua, entenderán, FR Davis. Ya lo tengo conectado, Ocean Audio, del Firefox. Ahora simplemente me voy a Ocean Audio, ¿dónde estás? Y simplemente bastaría darle el botón grabar. Digo estéreo, 24 bits, 48 mil hercios, me gusta, es que todavía no lo he probado, para que veáis que acabo de instalar Ocean Audio antes de arrancar el vídeo, y para que veáis las cositas estas, ¿no? 48 mil hercios en mi caso, hay gente que graba en 44.100, yo grabo en 48.000, 24 bits, y le doy a aceptar y ya me grabaría el sonido del que está emitiendo el Firefox. Le doy a aceptar y vamos a ver, venga, vamos a subir el volumen. Venga, bajando el volumen, bajamos el volumen nuevamente y ya está. Ahora simplemente vamos a parar Ocean Audio, ok. Voy a darle aquí a control más cero para que no deje todo resumido. Aquí está. Ahora mismo voy a parar el navegador Firefox para que veáis que se ha grabado perfectamente. ¿Dónde está el navegador Firefox? Esto, como bajándome 40, que me pierdo. Me pierdo, oh my god. Y bueno, pues entonces vamos a ver una prueba de lo que hemos grabado aquí en Firefox. Ocean Audio, además, lo podemos configurar. Fijaros aquí estas rayitas. Ahí, para que veamos el lúmetro, ahí todo rechulón, todo guapo. Vamos a darle aquí. Inclusive, si le picáis simplemente, aun como es estéreo, le picáis a uno, va a reproducir en mono. Fijaros. Le pegué al de arriba, al de la derecha. A ver si me sale a pegarle de arriba. Bueno, no me sale. Bueno, aquí estéreo. Bueno, ya lo habéis visto antes. Y nada más, aunque ya os digo que si queréis simplemente grabar vuestra voz con Ocean Audio, no tenéis que abrir todo esto. Simplemente Ocean Audio, teniendo configurada la tarjeta de audio en vuestro sistema, entrada y salida, y ya está. Cerramos Ocean Audio. No guardar. Y ya estaría. Estaríamos funcionando aquí en OBS, en Manjaro, Genome, PyWare, enrutando con Carla, simplemente usando el audio de manera normal y corriente, reproduciendo nuestro vídeo de YouTube, nuestro juego, reproduciendo nuestra música. Y ya os digo, si no os dedicáis a enrutar audio de manera virtual para hacer estas tonterías, tontería no, yo digo tontería porque soy así de gracioso, pero bueno, si no dedicáis a hacer esto, simplemente teniendo configurado en vuestras preferencias vuestra tarjeta de audio, ya sea de una mesa de mezclas que sea por USB, ya sea de una interfaz de audio, una Focusrite, cualquier otra cosa, y o ya sea vuestra tarjeta integrada en vuestro portátil, en vuestro netbook, en vuestro notebook, en vuestro PC gaming, en lo que queráis, ¿no? Y ya está, esto es PyWare, no se ve, está en la esencia. PyWare está en el aire, en el ambiente, no hay que verlo. Con el tiempo supongo yo que irán apareciendo herramientas para manejar propias de PyWare. Esto está empezando. Y con el tiempo irán apareciendo para no tener que usar, por ejemplo, ojo, que no es difícil usar Carla, ¿no? No es difícil, ¿no? Pero con el tiempo seguramente irán apareciendo herramientas propias para manejar PyWare. Así que ya veis que es posible instalar PyWare y configurar y ponerlo por defecto PyWare en Genome, en Arch, Genome, Arch y Basadas. Simplemente os dejo aquí el tutorial en mi blog, sombrerojogeek.com, lo tenéis paso a paso. Y abajo, pues bueno, sesión de agradecimientos. Muchas gracias a la gente y al equipito de Home Studio Libre, el grupo Telegram, José GDF, Richie, Interinet, bueno, la gente, hay gente experta, hay auténtica, como pongo ahí en el blog, auténtica fiera de la música libre, con herramientas libres, gente de Argentina, Perú,
en México, en Brasil, Nicaragua, yo qué sé, todos los países de habla hispana. Gente muy competente, si tenéis alguna duda, si queréis trabajar con música, con audio, con vídeo, con herramientas libres, vuestro grupo Telegram es Home Studio Libre. Le picáis aquí y se os abrirá. Le voy a darle a cancelar. Home Studio Libre, producción y postproducción de audio y vídeo con herramientas libres. ¿Ok? Y hay pues 341 miembros y 80 online en este momento allí debatiendo. Gracias a esta gente por su ayuda. Me han ayudado mucho siempre, siempre, siempre. Y también, bueno, os dejo también la referencia de PyWare, de la wiki de Arch Linux y también pues esta página que nos ha servido mucho de referencia. Que donde explica también todo el tema de cómo se instala, pom 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 pom, que en, de algún modo la que hemos tomado de referencia junto con la wiki de Arch y la propia página de PyWare de desarrollo en su GitLab. Ok, pues aquí tenéis todo eso. Nada más. PyWare es posible en Fedora, en Fedora, por supuesto, pues lo ponen ellos, en Manjaro y en más distros. Tengo pendiente, hay gente con Ubuntu, que también hay gente que usa Ubuntu, aunque no parezca mentira. No, por favor, son de yo. Tengo pendiente de a ver, bichear, buscar para Ubuntu, para no solo instalarlo, porque en Ubuntu se puede instalar, el tema es hacerlo funcionar y que se quede por defecto en sustitución de Pulse Audio. Así que cuando vaya pudiendo, iré viendo a ver cómo hacerlo en Ubuntu. Ubuntu para que se quede por defecto y que funcione como lo hace en Manjaro y como lo hace en Fedora. Muchas gracias. Yoyo Fernanda, Yoyo308 en Twitter. Dale a like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos. Envía este vídeo a todo el mundo de Arch, de Manjaro, de Endeavor, de la otra, de la moto, etc. Y hablando del de la moto, y va para arriba. Y bueno, gracias por seguir ahí detrás otro día más. Esta tarde, ojo, cuidado, ya lo dejo por aquí por si yo voy a hacer el vídeo muy largo, pero ya, ya que me he puesto, lo remato. Esta tarde estaremos en directo la gente de Cosas de Modernos. José Escolar, Mario de la Red de Mario y un servidor, Yoyo Fernández. Tenemos podcast en directo en Twitch y luego se sube el canal de YouTube de Cosas Modernas, por supuesto. Y tenemos un invitado o invitada de lujo, así que no lo perdáis. Vamos a estrenar sintonía, además. Vamos a estrenar sintonía. Y hoy es el cumpleaños de José Escolar, ¿eh? Así que felicidades, José. Yo sé que tú estos vídeos no los ves porque es de Linux, pero bueno, pero felicidades. Y ya sabéis, Twitch. .tv/cosasdemodernos. Esta tarde a las 20:00 hora española, hora española, hora peninsular de España, de Madrid. Aquí estamos. Aquí. Fijaros que nos tapa las cosas de Twitch. José Escolar, este que hay debajo mía ahí con ese gesto. Mario está tapado. Mario está tapado. Y yo que estoy aquí. Rascándome la nariz. Cosas de Modernos, muy divertido podcast. Os lo recomiendo. Esta tarde a las 20:00 hora Madrid, España. Ya vosotros hacéis vuestras cuentas para vuestros respectivos países. Que yo que UTC y todo eso no entiendo nada de nada. Así que venga. Me voy porque si no me voy. Esto va de lo que va. Venga, nos vemos. Chao. A ver si ya tiene ahora dónde estaba el OBS. Por aquí. Venga. A ver, detener, chao.